Buena gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video lleno de imágenes impresionantes, muy lindas, un amanecer tremendo entre la lucila del mar y aguas verdes. Estamos viendo lo que llamamos el Castillo Duo. Este castillo existe desde antes de la fundación de Aguas Verdes y la Lucila del Mar y está, como dije antes, entre medio de los dos pueblos. Ahí hay 95 kilómetros de costa en todo lo que se llama la costa, ¿no? Que antes se repartían entre tres stands. Estaba la estancia Leluar, que iba desde San Clemente hasta Santa Teresita. Después estaba la estancia Duo, que llegaba desde Santa Teresita hasta lo que hoy es San Bernardo, que pertenecía a la familia Duo. Y estaba una estancia más, había siguiente, que se llamaba Centinela, que era propiedad de la familia Ramos Mejías, que iba desde San Bernardo hasta Nueva Atlantis. Y así nace un poco la historia de estos pueblos. Esta, la estancia de Duo, es la única que tenía una construcción frente al mar, porque no es el casco de estancia en sí, sino que era una casa de fin de semana de la familia. O sea, la construcción esta se puede ver muy fácilmente desde la playa, desde la costa, como podemos ver acá, y es una propiedad privada, no se puede visitar ni nada por el estilo. El casco de estancia de esta familia en realidad está del otro lado de la ruta. Y en un momento ellos vendieron gran parte de las tierras. Y gran parte de esta tierra la compró la familia Zapatero. Los Zapateros fueron los que hicieron casi todo en realidad. Fueron los que hicieron todo el loteo, la forestación, la construcción de las primeras casas que van a dar origen al pueblo, ¿no?, de la Lucila del Mar. Y bueno, amigos, esta es un poco la historia de esta bellísima construcción que pueden ver fácilmente, como dije antes, desde la playa, cuando caminan desde la Lucila del Mar hasta Aguas Verdes o desde Aguas Verdes a la Lucila del Mar. Nos vamos yendo ya en la bici con el castillo de fondo. Miren la sombra del dron, cómo sigue súper estable, quieto en relación a mi persona. Impresionante. Si les gustó, gente, por favor, un like, una suscripción, compartirlo con amigos. Pongan esto en 4K si pueden, por favor, porque es impresionante cómo se ve. Les mando un abrazo. Gracias por llegar hasta acá. Thank you.